Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords. Y en este caso vamos a hacer un breve vídeo hablando sobre el nuevo parche en el que ya se ha implementado el pase de batalla. Como veis, ahora lo primero que encontramos cuando abrimos el juego son los desafíos diarios, ¿vale? Esas misiones que tenemos que ir completando, que nos van dando experiencia y se resetean todos los días. Podemos coger una nueva todos los días. Si no me equivoco, a la 1 de la mañana, hora española, es cuando se reinicia. Y vamos completando esa barra de experiencia, ¿vale? Esa barrita de progresión, a la cual podemos acceder tanto desde el símbolo de interrogación como del icono del escudo que tenemos arriba, ¿vale? Aquí encontramos el podo pase, juego partidas y completa desafíos para desbloquear las siguientes recompensas. Y vemos que tenemos el amanecer esmeralda nivel 1, y a medida que vamos subiendo niveles podemos ir desbloqueando nuevos cosméticos, efectos, tableros incluso. Y tenemos una nota de los desarrolladores que dice: al igual que muchos aspectos de la versión de beta, el protopase es una experiencia de aprendizaje para el equipo de Underlords. Por favor, seguir recibiendo los comentarios. No tiene precio, mientras estamos planeando nuestro pase de batalla de la temporada 1. Vemos que tenemos efectos, ¿vale? De tanto al finalizar las rondas como cuando reaparecen, ¿vale? Respawnean las unidades. También tendremos tableros, distintos tableros de juego en un futuro, y diferentes marcos de perfil, banners o banderas. Tenemos la expresión de OU, o lo que es lo mismo I, traducido a nivel 8, ¿vale? En vez de ese Joe, vamos a poder decir I, cuando debe ser que dolió mucho la hostia de vidas que nos metieron. Nuevo palo de bandera también, un efecto de teletransporte, entrada patapalo, y como veis, diferentes cosméticos que afectan, pues eso, tanto al marco del perfil, como a las banderas, como a los efectos de las rachas, los efectos de respawnear las unidades, como las frasecitas estas que se pueden escuchar, con las que podemos interactuar en los eventos de batalla, pues cuando le hacemos mucho daño a un rival, defendemos con éxito, matamos una oleada de monstruos, etcétera. Y lógicamente, cuanto más niveles vamos subiendo, pues más van molando las recompensas que nos van a ir dando. Decir que este pase de batalla es un prototipo, como ya han dicho, que de momento es gratuito, pero en cuanto esté la temporada 1 va a ser de pago, no se sabe de momento cuánto será, y que estas son las cosas que tienen de momento, ¿vale? Pero van a ir implementando nuevas cosas que vaya pidiendo la comunidad, así que ya sabéis, gente, si queréis podéis poneros en contacto con ellos a través de su Twitter, @DotaUnderlords, y aquellas peticiones que sean las más repetidas, aquellas cosas que sean las más pedidas, pues es probable que las tengamos para la temporada 1, ya que desde luego el equipo de Valve se está aportando y está haciendo bastante caso a la comunidad. Y por último tendríamos esta pestaña de equipamiento, ¿vale? Que estará disponible próximamente, donde aquí vamos a poder ver pues todas aquellas cosas que hemos desbloqueado a lo largo de los pases de batalla, todo lo que afecta a los estandartes, ya sean los palos, ya sean cosméticos de la propia bandera, ya sea la bandera en sí, diferentes tableros, los efectos de fuegos artificiales, cuando salimos victoriosos en una ronda, los teletransportes, ¿vale? Que es lo que hemos visto cuando aparecen las unidades en el tablero o cuando respawnean, los 6, ¿vale? Que van a ser esos emotes que tienen también audio, con los que podemos interactuar con otros jugadores, y las rachas, ¿vale? Los efectos de racha que aparecen alrededor de nuestro marquito, de nuestro perfil. Vale, por otro lado, ¿cómo progresamos si vamos subiendo de nivel rápido, ¿vale? Para desbloquear todos esos cosméticos, efectos y demás. A medida que vamos jugando partidas nos van a dar experiencia, pero lo que más experiencia nos va a dar es completar los desafíos diarios, ¿vale? En este caso yo tenía uno que daba 1000 de experiencia, si no me equivoco, lo hemos visto al principio, y otro que tenía 250 de experiencia. Completados más las partidas que he jugado, que me ha llevado a completar estos desafíos, podemos ver aquí que he avanzado hasta el nivel 3, ¿vale? Estamos en 100 de experiencia de 1000 que nos pide para subir al nivel 4. Por lo tanto, en apenas 2-3 partidas hemos desbloqueado el amanecer esmeralda y el efecto de iluminar el camino, ¿vale? Esos fuegos artificiales. Me parece bien porque se recompensa tanto al jugador que está jugando todo el día, por así decirlo, ya que va a ir avanzando en su barra de progresión poquito a poquito, cada partida nos va dando un poco de experiencia, pero tampoco deja de lado a todos aquellos jugadores casuals, ¿vale? Pues a lo mejor un poco más tipo yo, que podemos jugar 2, 3, 4 partidas los días que tenemos más tiempo, porque al final lo que más experiencia da es completar los desafíos diarios, así que lógicamente no vamos a subir tanto como la gente que está todo el día viciando, pero tampoco nos vamos a ir quedando demasiado atrás. Por lo tanto, me ha gustado este método, ¿vale? De recompensa a todo tipo de jugadores. Por último, si nos vamos a las notas del parche, ¿vale? Que nos las han quitado de aquí arriba, nos lo han puesto en este icono, si no me equivoco, notas de la actualización, ¿vale? Tenemos lo del protopase, que ya hemos dicho que es un prototipo, puede cambiar de cara a la primera temporada, y tenemos varios cambios generales muy interesantes, ¿vale? Se ha mejorado la interfaz, la pantalla postpartida ahora muestra objetos y alianzas. Esto lo estaba pidiendo muchísima gente. Y también en la pantalla postpartida tenemos un resumen de la tabla de puntuaciones, ¿vale? Podemos ver en el momento en el que nos han eliminado en qué puesto hemos quedado, cuánto oro teníamos, qué tenía el resto de jugadores. Así que muy interesante. Varias mejoras y correcciones de bugs. Además también, si nos vamos a la zona de alianzas, efectos de alianzas ahora también se aplican a las unidades invocadas. Ojito con esto, los indicadores de alianzas son más dinámicos. La alianza de brujos ya no afecta a objetos. Ok, vamos a seguir bajando.
correcciones de bugs, ¿vale? El Venomancer, madre mía, tenía un menos 50% de la resistencia mágica, ¿vale? Disruptor al Chemis que no continuaban sus zonales cuando morían. Medusa, ojito, ¿vale? Nerfeo a la Medusa, disparo dividido. Los disparos adicionales pasan de ser 3 a 2, muy necesario. Medusa era un must have. Lo pillaba incluso la gente que no estaba jugando cazadores, así que nerfeo muy necesario e interesante. Axe simplemente nos dice que la burla ahora oficialmente silencia, ¿vale? Al principio cuando jugábamos Axe, pues cuando hacía ese taunt, cuando atraía la atención de los rivales, pues no dejaba que utilizasen habilidades, ¿vale? No dejaba que utilizase hechizos, así que ya le han puesto que es un silenciar en toda regla, de forma oficial. Se han arreglado diversos problemas con los objetos, ¿vale? Y aquí quería destacar, la égida ha cambiado. Ok, gente, ahora solo se activa con daño, de otra manera sería fatal. Con esto, quiero entender, ¿vale? Todavía no he tenido tiempo de utilizarla, que solo se activa con un daño que nos dejaría fuera de la partida y ya no conserva las rachas. Creo que ha sido un buffo muy interesante a este objeto, gente, lo que va a hacer que creo que lo pique seguramente en el directo que haga esta noche para probarlo, porque en ese caso en el que nos iríamos fuera de la partida, ¿vale? Pues digamos que estamos apurando, que estamos ahorrando para tener intereses de oro, nos quedan pocas vidas, no sabemos si nos vamos a ir fuera, pero no queremos arriesgar. Imaginaos que ya me ha pasado más de una vez, que nos quedan, por ejemplo, 13 vidas, 14 vidas, y nos meten justo el número exacto de vidas que nos quedaban, ¿vale? Y nos lanzan fuera de la partida, eliminados. Pues entiendo que la égida nos protegería de eso, haciendo que sigamos en la partida, ¿vale? Sería un colchón muy interesante, sería una red salvavidas, así que yo creo que objeto para tener en cuenta. De todas formas, lo probaré, como ya digo, en el directo de la noche. E importante para la gente que solo juega en teléfono móvil, escóndete del jefe. Ya puedes usar el modo invisible en Steam, ¿vale? Ahora, para que no te detecten que estás jugando desde el móvil, ya tenemos modo invisible. Así que nada, gente, poco más que añadir de momento en este vídeo. Ya tenemos el pase de batalla, lo que he comentado, ¿vale? Cualquier sugerencia, cualquier idea que tengáis, mandárselo al equipo de Dota, ¿vale? Al equipo de Valve, a través de su Twitter. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que se agradece un montonazo, no me canso de repetirlo en todos los vídeos. Y cualquier cosa que me queréis decir a mí, sugerir, preguntar, pues ya sabéis que lo podéis hacer, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios o en los directos, que suelo estar todas las noches prácticamente. Creo que he fallado en todo este mes a lo mejor una noche, ¿vale? Pero si no es una hora, entro a otra, siempre cuando me es posible, pues en mi Twitch, yugo.com/tv. Ahí estaremos probando el pase de batalla, avanzando niveles, desbloqueando cosas. Así que, como siempre, ya sabéis que estáis más que invitados. Dicho todo esto, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós.